El estado de la sanidad de las islas sigue generando preocupación. Hoy ha sido Intersindical Canaria quien ha mostrado su inquietud por la gravísima situación que a su juicio atraviesa la sanidad. Denuncian falta de inversión y exigen un pleno extraordinario para hablar solo de este asunto. De gravísima califica intersindical canaria la situación de la sanidad pública en las islas. Plantillas mermadas, urgencias colapsadas y 90.000 canarios en alguna lista de espera. Un deterioro, dicen, alimentado por la austeridad presupuestaria, que para el sindicato está claro a quien favorece. Más del 10% del presupuesto se va a la medicina concertada. Hablamos de 260 millones de euros. Siendo Canaria la, la región con menor presupuesto para lo que es la sanidad, somos la tercera región detrás de Madrid y Cataluña en materia de concertación. Hablan de recortes de 400 millones en los últimos años y aunque el perfil del nuevo consejero no sea de su agrado, dicen que gestionar la miseria será muy difícil. Si no hay una aportación de recursos urgente, es que no hay gestor ni gestión que pueda hacer nada por sacar a la sanidad del agujero en que la han metido a lo largo de todos estos años. Una inyección económica que apuntan podría venir de los recursos del FEDECAN o del Estado si el Gobierno de Canarias reclama la deuda histórica en materia sanitaria que asciende a 2.600 millones. Intersindical pide a los grupos parlamentarios soluciones y ha solicitado un pleno extraordinario donde el único punto del día sea la situación de la sanidad en el archipiélago.